Hola mis guerreros barbillásticos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Y aquí estoy con Fortnite. Y estamos ya con el último vídeo de los desafíos de la semana, que el último siempre lo que hago es, después de haber saqueado los vídeos en concreto que sentaban ubicaciones y cosas así, pues saco ya el vídeo donde saco todos los desafíos al completo. Vale, ya nos queda solamente una semana para que veamos ese personaje misterioso que tenemos al final y estoy deseando que llegue, ¿no? Estoy deseando que llegue. Pero bueno, de momento nos quedan eso, 7 días, bueno, una semanita, un día menos, 6. Y vamos a enseñar pues cómo hacer todos los desafíos en un solo vídeo. El primer desafío era infligir exactamente unos 500 puntos de daño en la cabeza a jugadores enemigos. Nada, esto venís por ejemplo a 50 versus 50, pilláis a uno aquí como ahora que estaba ahí y tal, vais tranquilamente, ellos se moverán y yo, no, por favor no me pegues, por favor no me pegues, digo, nadie te va a curar, deja morir, deja de morir, ya te mueres ya y ya está. Bueno, pues le pegáis en la cabeza y va sumando, repetimos el proceso, ¿eh? Ellos cuando los tires al suelo pues no querrán morir, intentarán que no los mates, se moverán de un lado a otro, dice, ¿para qué quieres alargar la agonía si vas a morir igualmente? O sea, es que yo por aquí, mira, está en plan, dame un euro, ayúdame. Pues no te vamos a ayudar. Lo que te voy a hacer es, y toma, que vea, date quieto que te doy el euro, va. Y de esta forma pues hacéis el logro de 50 daño en la cabeza. Vamos ahora con otro de los desafíos de la semana, que era conseguir 3.000 puntos, o sea, 3.000 de lo que son elementos de construcción, elementos de recursos, no me sale la palabra, recursos, ¿vale? Y nada, simplemente lo que tenéis que hacer es picar, conseguir cositas así, y hasta que consigáis 3.000. No tiene ningún tipo de secreto este desafío. Vamos ahora por el siguiente desafío, que es registra el lugar a donde apuntan las cabezas de piedra. Ese lugar que hay algún suscriptor que ha comentado, ¿no crees que puede haber algo ahí que descubriremos más adelante? Pues posiblemente, porque todos me están mirando ahí, en ese punto en concreto. Puede ser que donde aparezca el personaje secreto. No lo sabemos. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Que el punto exacto donde miras las cabezas es este. Y en él encontraremos pues una estrellita. Que es el desafío de esta semana. Apunta los Moai. Las cabezas de los Moai. Vale, pues ahí está. Ahí tenemos esta estrellita. Y vamos ahora a por el siguiente desafío. Que era conseguir cofres. 7 concretamente en Soto Solitario. Muy sencillo. Venirse para aquí y conseguir cofres, se consiguen bastante rápido, no como otras veces, que igual que hay menos cofres y cuesta. Pero aquí hay bastantes, y si eres rápido, puedes cogerlos muy rápido. Estará toda la gente ahí, mira ahí, en plan pelotón, hay que conseguir cofres, por el cofre, este es mío, no, suéltalo, lo he cogido yo, espárragos, y cosas así, ¿no? O sea, todo el mundo a por los cofres. Pues hay que, por ejemplo, aquí en la torre, aterrizado en esta torre y aquí tenemos dos cofres, que va bastante bien. De hecho, venirse a la torre es bastante, es una buena idea, porque suele haber uno, dos, incluso a veces pues suele haber tres cofres ahí en la torre, y eso está muy bien. Bueno, pues eso, nada, esto no tiene ningún secreto, simplemente es conseguir ir moviéndote, o sea, hasta Soto Solitario. Venir a por aquí, por ejemplo, aquí tenemos otro cofrecillo, ¿vale? Aquí dentro tenemos otro cofre. Y nos quedaría uno. Que lo que vamos a hacer es, podemos bajar por aquí. Aquí a veces hay un cofre, en este caso creo que ya lo han cogido. Y bueno, saltamos por aquí y buscamos. Vamos a venir a esta casa, a ver si... Mira, ya suena aquí un cofrecito. Y con esto ya tendríamos los 7 cofres del desafío de esta semana. Que es 7 cofres en Soto Solitario. Venga, vamos allá. Este siguiente desafío, lo que teníamos que hacer era buscar ciertos puntos donde hay una prueba de contrarreloj y completarlo. Este vídeo lo saqué solo.
Vale, o sea, que fue de los primeros que saquemos, porque necesitabas encontrar la ubicación. Hay varias evocaciones que no saco. Yo solamente muestro 5. 5 que es más que suficiente para mostrar lo que es para hacer el logro, ¿vale? En la cual, pues mira, por ejemplo, en esta tienes que. Lo mejor es hacer lo que hago yo, que es coger un vehículo, activar el circuito, ¿vale? Y tirar a abrimos millas. Vamos por aquí, pam 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 pam, bien. Ta 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 ta, tira tarito. Vamos, otro. 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 Ti ti ti, vamos por aquí, por aquí. Y ahí está. Pues con esto ya tendríamos el primer desafío. Vamos a buscar más. Aquí tenemos otro más. Vale, ahí está marcado en el mapa el punto exacto. Bueno, ahí justamente, aunque creo que lo tapará ahora mismo lo del cartelito de completar la prueba. Pero bueno, tenéis el vídeo exacto. Tenéis el vídeo exacto de dónde están los puntos. O sea, el punto exacto se ve perfectamente en el vídeo correspondiente a esta prueba, ¿vale? Que lo tenéis subido al canal. En esta prueba no necesitábamos usar ningún vehículo, ni carro, ni cochecito de golf, porque a pie ya nos vale. Ahí está, completado. Bien, perfecto. Bien, vamos a por la siguiente. Venga, chicos. Esto es rápido. Aquí veníamos o que era en Soto Solitario, donde habíamos conseguido los cofres. Y aquí en esta casa tenemos otro contrarreloj. En esta tampoco vamos a necesitar conseguir ningún tipo, o sea, ni vehículo ni cochecito de golf, ni sea vehículo, perdón, ni carro, ni cochecito de golf, porque podemos hacerlo corriendo, ¿eh? O sea, podemos incluso tomarnos un poquito de respiro y poder hacerlo. O sea, aquí sí que construimos para subir aquí. Ta, ta, ta. Hay tiempo suficiente, de hecho he perdido bastante tiempo al principio, ¿vale? Pero ya veréis que nos va a dar tiempo igualmente. Ahí está. Y con esto ya hemos completado tres contrarrelojes. Vamos a por la cuarta contrarreloj. Aquí, en esta zona, ¿vale? Había un Moai y tal. Aquí sí que hay que construir porque están elevados. Yo lo que hice fue mirar por dónde pasaban los puntos y fui construyendo hasta que ya está completado. Luego la gente pues viene y o construye su propio circuito o aprovecha que hayas construido tú. Yo pues recomiendo que, oye, igual que aunque hayas construido tú, dejarlo. No destruirlo porque la gente le ayudas a la gente que quiere necesitarlo, ¿vale? Pam, 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 pam. Vale, pues con esto ya tenemos la contrarreloj, la número 4. Vamos a por la quinta, que lo que hicimos fue en Ribera Repipi. Aquí sí que necesitábamos un vehículo. Aquí en Ribera suele haber algún que otro un par de vehículos, así que tenéis que ser rápidos para que lo cojáis vosotros. Y nada, activáis la contrarreloj y hacéis un circuito en concreto que es muy sencillito, pero hay una parte que es un pequeño salto que si no aterrizáis correctamente podéis pasaros el punto y perdéis todo el tiempo y no podréis hacer el circuito, ¿vale? O sea que vamos a aquí, pam, nos subimos y a correr, venga, zasca, zasca, derrapamos aquí. Y aquí vamos con el salto, aquí es donde dice el pequeño salto que tenemos que hacer. Y aquí donde aterrizamos, tenemos que aterrizar para poder coger eso. Si nos lo pasamos, luego nos va a costar y no vamos a poder terminar el circuito. Vamos aquí, vamos justos, nos bajamos del coche, que no hace falta cogerlo con el coche. Y con esto ya tendríamos todas las contrarrelojes. Un minijuego que a algunos le parece un poquito pesado, a mí me parece que está bien. Pero cuando hay muchos juegos alrededor o quieres hacerlo el primer día, como hay tantos intentando conseguirlo, pues se puede volver un poquito pesado, ¿vale? Pero ahí está, ya tenemos completado las pruebas contra reloj. Vamos a por el siguiente desafío que tenemos que hacer. Y que bueno, que nos encontraremos en esta semana número 6. Este desafío es eliminaciones con miniguns o ametralladoras ligeras. Simplemente vamos a, por ejemplo, a 50 versus 50, llevamos una minigun, una ametralladora ligera, tiramos a uno al suelo y lo que hacemos es rematar con ella, y de esta forma vamos completando lo que es este desafío. No tiene ningún secreto. Y el siguiente desafío, el último de esta semana, es matar a tres jugadores en pisos picados. Esto no hay ninguna diferencia. Tú vienes aquí, siempre va a haber gente, siempre hay gente en pisos picados. Vienes, te lías a pegar disparitos
Y si eres un poquito rápido, pues matarás a la gente. Mira, aquí sabemos que está escuchándose por aquí. Y mira, aquí, papá, papá, pa, pa. Ahí está. Vale. ¡Ey, ey, 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 ey! Mira, vamos a. Cuidado, vamos a meternos aquí. Y. Podría curarme, pero va a venir. Mira, está por ahí, está por ahí. Ta, 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 ta. Vale, pues ahí está. Pues con esto completamos ya lo que son los pisos, todos los desafíos de la semana. Y ya tenemos por fin lo que es todos completos. Con esto ya podremos ir a por la estrella de batalla, que lo tenéis el lugar exacto en un vídeo. Y nada, chicos, ya sabéis que esto lo hago porque me divierte, porque ya sé que no os sirve porque ya lo tenéis todos. Pero a mí me divierte y me gusta hacerlo. No hago daño a nadie, ¿no? Así que nos vemos. Adiós.